Talavera de la Reina volverá mañana al nivel 2 y, al igual que Toledo, ya podrán abrir el interior de los bares y restaurantes. Castilla-La Mancha mejora sus cifras de contagios el día en el que el ministro de Sanidad ha detallado el plan de vacunación. Buenas noches. Sanidad ha publicado hoy los datos por municipios. La incidencia acumulada baja en toda Castilla-La Mancha, aunque el riesgo de transmisión sigue siendo muy alto. Titulares. Es viernes 27 de noviembre, un día en el que la actualidad viene marcada por el debate sobre los impuestos tras el acuerdo para aprobar las cuentas públicas entre el PSOE y Esquerra. El Gobierno de Castilla-La Mancha reclama una armonización fiscal y el PP dice que sea la baja. Susto en la Diputación Provincial de Toledo por la caída de una piedra de la fachada. Ha ocurrido esta mañana durante la celebración del Pleno, aunque por fortuna no ha habido que lamentar daños personales. 9 lugares para adorar a la Virgen Inmaculada. Es la iniciativa de la Archidiócesis de Toledo que este año celebra la novena peregrina de la Inmaculada Concepción con motivo del año jubilar de Guadalupe. Es viernes y desde hoy podemos disfrutar de la iluminación navideña de la ciudad. Toledo da la bienvenida a la Navidad y a la relajación de las restricciones que nos permitirá disfrutar de la vuelta del teatro y de la apertura de los museos. Comenzamos. Castilla-La Mancha mejora sus cifras de contagios y la incidencia acumulada baja en las grandes ciudades, aunque el riesgo sigue siendo muy alto. En los últimos 14 días, la incidencia acumulada es de 363 casos por cada 100.000 habitantes. Talavera de la Reina volverá mañana al nivel 2 y podrá abrir el interior de la hostelería, pero Sonseca y Ajofrín continúan en el nivel máximo de restricciones. Bares y restaurantes levantarán el cierre mañana en Talavera de la Reina. La ciudad pasará mañana a nivel 2 y el interior de la hostelería podrá volver a abrir, al igual que en la capital regional. La ciudad de la cerámica mejora sus datos, pero su incidencia acumulada sigue siendo alta. En los últimos 14 días se han registrado 585 casos por cada 100.000 habitantes. También mejoran las cifras en Cuenca, en Albacete y en Toledo capital. Ciudad Real es la única gran ciudad de la región donde no mejoran los datos de contagios. Son cifras publicadas hoy en el mapa de incidencia de la pandemia en la Consejería de Sanidad. Entre el 9 y el 22 de noviembre, Castilla-La Mancha ha sumado casi 8.000 positivos nuevos. La incidencia acumulada es de 363 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy el consejero de Sanidad ha asegurado que es una de las comunidades autónomas que mejor realiza el seguimiento de casos. En la provincia de Toledo mejoran las cifras de Ocaña y de Oropesa, con descensos importantes en el número de positivos. También baja la incidencia en Vargas, en Escalona o en Mocejón, que eran algunas de las localidades más afectadas. Los casos suben en Ajofrín y en Sonseca, que mantienen las restricciones de nivel 3. También crecen los positivos en Illescas, en Polán y en Navahermosa. La buena noticia es que 22 municipios toledanos no han registrado ningún positivo por coronavirus en la última semana. En un día en el que el ministro de Sanidad ha presentado el plan de vacunación contra la COVID, aprobado el martes en el Consejo de Ministros, el Gobierno da por hecho que la vacunación comenzará en enero y se hará en tres fases hasta el verano. Salvador Illa ha recordado hoy que residentes y personal sanitario de los centros de mayores y grandes dependientes serán los primeros en recibir la vacuna. Después llegarán a las personas con situaciones de más riesgo, docentes, población infantil, mujeres embarazadas o personal esencial que trabajen en entornos cerrados. Estiman que en la primera etapa se administrarán 2,5 millones de dosis. Aunque continúa la carrera por lograr la vacuna entre laboratorios y países, a día de hoy no hay ninguna que haya finalizado todas las fases del ensayo clínico. La fiscalidad y los impuestos que se pagan en cada comunidad autónoma centran desde hace días la actualidad política. El PSOE apuesta por una armonización y critica la fiscalidad de la Comunidad de Madrid. El Partido Popular de Castilla-La Mancha pide al Gobierno que iguale a la baja. El sistema de impuestos en España es dispar y existen notables diferencias entre comunidades autónomas en el pago del IRPF, patrimonio, o sucesiones y donaciones, que se traducen en miles de euros al alza o a la baja.
Es uno de los debates que ha surgido en los últimos días tras el acuerdo alcanzado por el Partido Socialista y Esquerra Republicana para aprobar los presupuestos del Estado. Los nacionalistas catalanes acusan a Madrid de dumping fiscal, algo que también comparte el presidente de Castilla-La Mancha. Yo esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. En España nosotros apostamos desde hace ya mucho tiempo por una ley de armonización fiscal que corrija los desmanes y los aprovechamientos y las trampas fiscales. En el debate sobre el estado de la región, García Page ya lanzó esa propuesta armonizadora que hoy ha tenido la respuesta del líder de la oposición. Comprobar cómo el Partido Socialista pacta con el Partido Republicano Catalán la propuesta de subida de impuestos que ya lanzó Emiliano García Page aquí en el debate del estado de la región es bochornoso y vergonzoso para Castilla-La Mancha. El Partido Popular asegura que dará la batalla para impedir que los castellano-manchegos paguen más impuestos y presentará una iniciativa parlamentaria en las Cortes. Que baje los impuestos a los castellano-manchegos y que equipare los impuestos que pagamos los castellano-manchegos a los impuestos que pagan los madrileños. Es decir, que armonice, pero a la baja. En Castilla-La Mancha pagamos más IRPF que la media nacional y tenemos un impuesto de patrimonio más alto, aunque sucesiones y donaciones se mantiene de momento por debajo de la media. Además, en nuestra región hay dos impuestos propios sobre determinadas actividades que perjudican al medio ambiente y desde el 2011 el canon eólico. Y seguimos hablando de presupuestos porque continúan las comparecencias de los consejeros en las Cortes de Castilla-La Mancha. Cada uno de ellos ha ido explicando las partidas a las que irán destinadas las cuentas públicas de la región, que en 2021 superarán los 12.000 millones de euros. Hoy ha sido el turno del consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha asegurado que el próximo año se invertirán 20 millones de euros para arreglar las carreteras de los municipios más pequeños, un 12% más que este año. Entre las inversiones previstas, la ejecución de la variante de Fuensalida o la mejora de los accesos a Talavera. En materia de carreteras, como les decía, sobre todo me gustaría comentarles este paquete ilusionante de lucha contra la despoblación, estos 20 millones de euros para mejorar la conectividad de nuestras zonas rurales y potenciar la proyección económica de la región en su conjunto. También se duplica el presupuesto destinado a la Dirección General de Vivienda. Durante la comparecencia, Ciudadanos ha reclamado al Gobierno que aproveche la inyección de los fondos europeos y pide a Fomento que aclare algunas partidas, como las retribuciones de los altos cargos. El Partido Popular ha calificado las cuentas como las del Black Friday, porque no se ejecutan las partidas que aparecen en el proyecto de presupuestos. Operación antiterrorista contra Daesh en España. La Policía Nacional ha detenido a dos yihadistas, uno de ellos en Yuncos, y el juez ha ordenado ya su ingreso en prisión. Formaban parte de la red que financiaba al Estado Islámico, realizando transferencias a Siria. Son imágenes de la detención de los yihadistas que el juez ha enviado a prisión. La Policía Nacional los arrestó el martes en Fuenlabrada y en Yuncos y están acusados de financiar al Daesh a través del sistema Hawala, un medio de transferencias al margen del sistema financiero. La investigación comenzó cuando los especialistas de la lucha antiterrorista tuvieron conocimiento de la existencia de una red de financiación en nuestro país. Manejaban movimientos desde varios países europeos y contactaban a través de las redes sociales con simpatizantes del Estado Islámico. La Policía Nacional ha constatado que los detenidos hacían llegar a Siria el dinero de simpatizantes yihadistas. Eran los llamados remesadores. A cambio de una comisión económica, transferían los fondos recaudados al país deseado. Los detenidos tomaban muchas precauciones de seguridad, como canales de comunicación cifrados y de transacciones monetarias para no ser identificados. Es la tercera operación de este tipo de la Comisaría General de Información, en la que han participado las brigadas de Madrid, de Ceuta, de Toledo y la Europol. El candidato rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, ha presentado a las personas que integran su equipo de gobierno en caso de que sea elegido de nuevo. Entre ellos, 8 vicerrectorados, algunos de los cuales sufre un cambio de denominación y en otros casos asumen nuevas competencias, como es el caso de Igualdad, el de Sostenibilidad y el de Salud. Recupera también la figura de vicerrector de campus. Es un equipo, asegura Collado, formado por una representación plural que refleja las diversas sensibilidades dentro de la institución académica.
El 112 de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha una nueva aplicación móvil que pretende agilizar la atención de emergencias en la región. La app, que ya se puede descargar para los sistemas operativos iOS y Android, se denomina My112 y 112 Accesible. La ventaja radica en la geolocalización de la persona que está sufriendo la emergencia. El teleoperador de sala podrá atender lo sucedido y movilizar los recursos en un menor tiempo. Además, podrá evitar avisos a la población como el riesgo por lluvia, aire o nieve en invierno o por ola de calor en verano. Las ventas del comercio minorista registraron un aumento de ventas del 1,5% en Castilla-La Mancha durante el mes de octubre en comparación con el mismo mes del año anterior. Una cifra muy por encima de la media nacional, que desciende un 2,4%. Según datos ofrecidos hoy por el INE, el comercio minorista sigue notando el efecto de los rebrotes al registrar un tímido avance de su facturación. Tan solo suben las ventas de alimentos y disminuyen las del resto de bienes, con una caída muy representativa del segmento de equipo personal, sobre todo también en las pequeñas cadenas. El año hidrológico, que comenzó el pasado 1 de octubre, acumula hasta el 24 de noviembre un 16% menos de lluvias de lo normal. Según la Agencia Estatal de Meteorología, ha llovido en este periodo en España una media de 115 litros por metro cuadrado, cuando el valor normal es de 137 litros. Las precipitaciones han disminuido considerablemente en Galicia, Cataluña y Castilla-La Mancha. En el lado contrario, superando los valores normales, se encuentran las áreas del tercio oeste de la península, en el litoral cantábrico y en zonas entre Teruel y Castellón. La suerte ha sonreído a un vecino de Navalcán. La Bonoloto ha dejado 1,2 millones de euros en un boleto sellado en este municipio toledano. Ha sido vendido en la Plaza de España de Navalcán y es el único acertante del sorteo del jueves. Más noticias. La actualidad nacional centró también el pleno del Ayuntamiento de Toledo. El PSOE e Izquierda Unida Podemos mostraron el apoyo al plan de vacunación contra el coronavirus y tumbaron la moción del PP en apoyo a la ley Cela. Tampoco salieron adelante las iniciativas presentadas por Ciudadanos sobre el reciclaje y las clases del patronato. Pleno largo y poco productivo en cuestiones municipales, el celebrado en el Ayuntamiento de Toledo. Como primer punto, el respaldo a la lucha contra la violencia de género, que tan solo contó con el rechazo de Vox. Asuntos de la actualidad nacional centraron gran parte del debate. Entre ellos, el apoyo al plan de vacunación estatal contra el coronavirus, a pesar de que aún ni siquiera existe una vacuna. El bloque de izquierdas rechazó la moción presentada por los populares en contra de la ley Cela. La libertad de educación y la garantía de los derechos fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución no superó la mayoría socialista en el Ayuntamiento. Sí se aprobó el proyecto Reactiva Toledo, reactivemos la ilusión de apoyo al comercio local de nuestra ciudad. Los toledanos que realicen sus compras durante el 22 de diciembre y el 5 de enero de 2021 en establecimientos pequeños participarán en el sorteo de un vale de compra de 600 euros, una moción que fue presentada por el concejal no adscrito. También salió adelante por unanimidad la iniciativa presentada por Izquierda Unida Podemos para adaptar los edificios y los documentos municipales a personas con discapacidad intelectual. Fuera quedaron las mociones de Ciudadanos que instaban al Gobierno a adaptar la programación deportiva del patronato al formato online y para la gestión inteligente de los residuos. Son imágenes de la Diputación de Toledo. Esta mañana se ha desprendido una piedra de la cornisa de su fachada de unos 20 centímetros. Por fortuna no ha habido que lamentar daños personales ni ha caído cerca de ninguna de las personas que pasaba por allí en ese momento. Además, hoy era día de pleno en la Diputación. Bomberos y policía local se han trasladado hasta esta calle para acordonar la zona y revisar la cornisa por si hubiera alguna piedra más en mal estado. Y San Juan de los Reyes será el próximo monumento que luzca nueva iluminación artística en la ciudad. El Ayuntamiento de Toledo recibirá más de 284.000 euros de la convocatoria de los fondos FEDER para financiar proyectos que favorezcan el paso de una economía baja en carbono. El presupuesto total para el proyecto de iluminación del monasterio supera los 355.000 euros. ¿Cómo ha afectado el confinamiento a nuestros mayores? Un estudio realizado por el Servicio de Geriatría y la Universidad de Castilla-La Mancha analiza cuál ha sido el impacto para su salud física y mental. Saca a la luz las carencias detectadas y lanza algunas recomendaciones para mejorar su salud.
¿Cómo ha afectado el confinamiento domiciliario a la salud de las personas mayores de 65 años? Es la premisa con la que se inició un estudio entre la Universidad de Castilla-La Mancha y el Servicio de Geriatría del SESCAM. Gracias a investigaciones previas que comenzaron hace 10 años, se conoce el estado de los mayores de nuestra región. Durante el periodo más duro del estado de alarma, se realizó una encuesta a los cerca de 1.500 sujetos que forman parte de ese estudio. Se ha visto, como era de esperar, que las personas mayores han aumentado, duplicado, casi triplicado, el tiempo sedentario que han estado en casa, y sedentario me refiero a sentado, ¿de acuerdo? O sea, no contamos el tiempo durmiendo, sino el tiempo sentado. Obviamente, la actividad física, uno puede esperar, en lo que se mueven las personas, puede esperar que haya disminuido. Y es verdad que ha disminuido, pero no ha sido tan dramático como, como el aumento del sedentarismo. Un proyecto que ahora ha recibido el respaldo de la Junta de Comunidades con una financiación superior a los 30.000 euros para desarrollar la última fase, la del posconfinamiento. En ella se pretende evaluar cómo está evolucionando la salud de este colectivo en la actualidad. Han pasado 4 meses. Ese perjuicio que provoca estos cambios, ¿se ha revertido de forma natural sin que hayamos hecho nada? ¿O necesitamos y las autoridades sanitarias necesitan hacer algo? ¿Y a quién se lo necesitan hacer? Este estudio refleja los cambios en los hábitos de vida de las personas mayores, tanto alimenticios como físicos y emocionales, que ya se están reflejando en las consultas de geriatría. Y es que el fuerte impacto sufrido durante el confinamiento puede generar, en muchos casos, un deterioro grave del estado de salud de las personas mayores. Los mayores han sufrido mucho, y han sufrido mucho la ausencia de las familias. Entonces, es muy importante que, si esto vuelve a llevarnos a un confinamiento, que esperemos que no sea necesario, el aspecto social es muy importante para las personas mayores. Las familias salvan la salud mental de los mayores. Estudios como este pueden revelarnos las pautas en caso de un nuevo confinamiento o situaciones similares. Si bien es cierto que esta pandemia nos ha pillado a todos por sorpresa, es el momento de aprender de lo vivido y cuidar de los que más nos necesitan. La Archidiócesis de Toledo celebra la novena peregrina de la Inmaculada Concepción con motivo del año jubilar de Guadalupe. Comenzará en la Catedral y finalizará el 8 de diciembre en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. 9 lugares simbólicos que tienen a la Virgen Inmaculada como patrona acogerán esta iniciativa. A las 7:30 de la tarde, desde este lunes y hasta el 8 de diciembre, la Archidiócesis de Toledo celebra la primera novena peregrina de la Inmaculada Concepción, una iniciativa que parte de la Comisión Diocesana del Jubileo de Guadalupe, que se ha encargado de preparar material, como oraciones y municiones, para rezar en cada uno de los 9 lugares escogidos. Es verdad que en nuestras comunidades tenemos nuestras novenas a la Inmaculada. Es verdad que podemos sin duda participar en otros lugares, pero para las personas que quieran, están todos invitados en el canal YouTube Guadalupe Jubileo desde el 30 de noviembre, que empezamos nada más y nada menos que en la Catedral. Y culminaremos, si Dios quiere, el Día de la Patrona de España, el Día de la Inmaculada, en el Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. La novena peregrina de la Inmaculada Concepción finalizará en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe el 8 de diciembre, pero antes se celebrará en 9 lugares diferentes de nuestra diócesis que tienen a la Inmaculada como patrona. Continuamos nada más y nada menos que por la Academia de Infantería. Vamos a recorrer algunas parroquias, como por ejemplo pues la parroquia de Alcaudete o la de Villacañas. También vamos a estar en Escalona, porque allí hay una hermandad dedicada a la Virgen Inmaculada. Vamos a visitar el Seminario Mayor, porque la patrona es la Inmaculada, y también religiosas concepcionistas, o es decir, un monasterio de vida contemplativa. Una novena que estará presente en 9 lugares, que representan diferentes realidades pastorales de nuestra diócesis, desde la vida religiosa, el ámbito de las hermandades y cofradías, o el ámbito educativo, con la celebración de la novena el 4 de diciembre en el Colegio de la Compañía de Talavera de la Reina. Desde este lunes, la novena comenzará a las 7:30 de la tarde y podrán seguirla todos los días en directo a través del canal YouTube del Jubileo. Mañana se celebra la 6ª jornada de formación y encuentros de coros parroquiales, una iniciativa que, por motivos de seguridad, se realizará por videoconferencia. A partir de las 10 de la mañana, contarán con la participación del director de la Orquesta Sinfónica y del coro de la Diócesis de Getafe, don José Javier Ávila Melero. Será una charla testimonial, ¿no? Realmente, a partir de su experiencia, su formación y su trayectoria en el ámbito de la música a lo largo de todos estos años. Y realmente, bueno, pues él atesora un recorrido muy interesante, ¿no? Desde su formación en Roma
a través del PIMS o el Anselmiano, por supuesto su participación en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, en todo lo que fue el desarrollo de la música para este evento. Después se establecerá un coloquio entre los participantes y el ponente. Los interesados en asistir a esta sexta jornada de formación y encuentro de coros parroquiales deben inscribirse por correo electrónico. Han pasado más de 500 años de la primera vuelta al mundo en barco y este fin de semana les proponemos un recorrido por las aventuras de la expedición de Magallanes y Elcano. Vuelve el teatro a Toledo y también los museos que abren de nuevo sus puertas. Nosotros abrimos nuestra agenda cultural. Después de pasar el estrecho, se abre un horizonte sin fin. Sebastián Elcano, Fernando de Magallanes y toda la tripulación haciendo frente a tormentas en alta mar, amotinamiento, monstruos marinos que viven en aguas misteriosas. El Teatro de Rojas vuelve a subir el telón después de su cierre a causa de las medidas de restricción de las últimas semanas y lo hace con una obra para toda la familia. La primera vuelta al mundo de Tragaleguas Teatro es un recorrido por las aventuras de Magallanes y Elcano, confirmando además que la tierra era redonda. Infinidad de personajes, cantos marineros, bailes tribales y un gran barco en escena que nos transportará a otros tiempos. La obra comenzará mañana a las 5 de la tarde y hoy ha abierto nuestra agenda cultural. Porque este fin de semana vuelve no solo el teatro, podemos volver al cine o acudir a la biblioteca, que han reanudado los servicios presenciales con un aforo del 30%. Y si nos decantamos por los museos, aquí va una inmejorable propuesta. Descubrir el arte a través de la figura del Greco y del museo puesto en marcha gracias a la pasión que tenía el marqués de la Vega Inclán por el pintor cretense. Y ya que visitamos el Museo del Greco, la exposición de Atifles y Bedríos, con la que pretenden mostrar los orígenes y técnicas de producción del azulejo, a la que se suman los tres paneles realizados con la técnica de cuerda seca y arista que el Museo de Santa Cruz les ha cedido como pieza invitada. Pueden aprovechar su visita al Museo del Greco para dar un paseo al atardecer por los jardines en plena judería toledana. El otoño es un buen momento para visitar monumentos y espacios históricos, disfrutar de sus calles, conocer sus lugares y saborear todos sus rincones. No olviden la obra maestra del Greco, el entierro del Señor de Orgaz, el Cristo de la Luz, el monasterio de San Juan de los Reyes, la iglesia del Salvador, el colegio de doncellas nobles, la iglesia de los jesuitas o Santa María la Blanca. Los siete monumentos incluidos en la pulsera turística que conforman uno de los conjuntos más importantes del patrimonio monumental y que tenemos ahora más que nunca a nuestra disposición con nuevos horarios a causa de las restricciones sanitarias. Sábados y domingos de 10 de la mañana a 5:45 de la tarde. Actividades también para disfrutar en familia. El pasado 19 de julio se cumplieron 10 años de la instalación del Museo del Ejército en el Alcázar. Una de las muchas razones para visitarlo, aparte de su colección permanente, podemos conocer la historia de la Legión a través de una muestra que conmemora el centenario de su creación. Pero también, si vamos con los niños, podemos disfrutar con el programa Museo en Vivo, este sábado a las 12. Y el domingo celebraremos el Día de Santa Cecilia del pasado día 22 con una sesión de guiñoles en dos pases, a las 12 y a la 1. La música para conocer las distintas salas del museo. La Nocturna de Toledo ha dado el pistoletazo de salida a una nueva edición que, debido a la pandemia, se está celebrando de manera virtual. La prueba no congregará este año a los 5.000 participantes que se marcaban como objetivo, pero mantiene su espíritu solidario y colaborará con la Fundación Niemann Pick. Cada participante hará su propio recorrido y compartirá una fotografía. Los inscritos tienen para realizar el itinerario oficial hasta el próximo domingo, pero mañana sábado el Ayuntamiento iluminará de color rojo el Torreón de la Cava y la Puerta de Alcántara para recordar que las calles estarían llenas de atletas y de público. Una manera diferente de participar, pero igualmente ilusionante. Nos ponemos las zapatillas para cerrar así nuestra agenda cultural. Llega Jubilación, la primera película donde tú eres el protagonista. ¿Te has preguntado cuánto dinero tendrás cuando te jubiles? ¿Qué pensión te quedará? Jubilación,
ya disponible en todas las oficinas de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es y prepara tu jubilación. Planes de pensiones de Eurocaja Rural. No han sido las tormentas fuertes e incluso acompañadas de granizo que la borrasca de los últimos días ha dejado hoy en el este de la península, pero sí una lluvia constante y generalizada en toda la provincia, incluida la capital. Por la tarde se han abierto claros en Toledo, pero la jornada ha empezado como ven y para salir de casa ha sido necesario el uso del paraguas. El fin de semana se mantendrá la inestabilidad en la región, pero en todo caso serán lluvias débiles y dispersas, y no se descartan los bancos de niebla matinales. En la provincia de Toledo, este fin de semana esperamos nubes, pero desaparecen las lluvias, y sí tendremos temperaturas más frías en el caso de las mínimas, porque las máximas serán muy parecidas a las de los últimos días, estarán en torno a 15 grados. Con esto llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que volvemos aquí el lunes con más noticias. Hasta ese momento, feliz noche y disfruten del fin de semana.